Mira todas esas gotas de agua. Están suspendidas en el aire. Donde han permanecido suspendidas en el tiempo por 80 veranos. Esto no está bien. No. Para nada. Vamos. Por aquí. Está ahí abajo. Síganme. No puede ser. Recuerdo mi primera transformación. El miedo. Y ya tenía la edad para saber qué estaba pasando. No puedo imaginar lo que debió sentir este bebé. Es la víctima de un pecado imperdonable. Uno cometido para realizar un ritual sin sentido. Debe tener tanto miedo. Lo aliviaré de su carga. No me digas. No le haré daño. Contrario a la creencia popular, no mato dominantes por gusto. Y si te dijera que hay una forma de quitarle el icon a Guayas. Veo que te has vuelto loco. Sé que es difícil de creer, pero puedo hacerlo. Aunque tiene sus riesgos. Parte del Icon permanecerá en él. ¿Y vas a tener que luchar con él? No lo sé. Depende del dominante. A veces todo sale bien, y a veces ellos pierden el control. Pero una cosa es segura. Si no ayudamos a Guayas, su sufrimiento no tendrá fin. Y ese destino es el más cruel de todos. ¿No crees? De acuerdo. Entonces hazlo. Pase lo que pase, yo asumiré las consecuencias. No tengas miedo, pequeño. Déjame ayudarte. Eso creo. Siento el icon dentro de mí. Pero algo anda mal. Tu poder.
¿Leviatán? No, ese es Snake. Una criatura creada por un dominante. ¿Están todos bien? Parece que se ha calmado. Dijiste que Gualjas estaba congelado en el tiempo. ¿Pero cómo sabía que estábamos aquí? No lo sé. Nunca había reaccionado así con alguien. Solo contigo. El bebé ha estado sellado aquí por un siglo. Si ha estado consciente todo este tiempo, debemos liberarlo enseguida. No es tan sencillo. Ojalá lo fuera, pero... hay algo más que tengo que contarles. Será mejor que volvamos a la aldea para explicarles. Muy bien. Regresemos antes de que anochezca. Lo siento, Gualjas. Aguanta un poco más.